Yo creo que definitivamente el hecho de que mi mamá hizo tantos sacrificios por mí marcaron una pauta en mi vida. Yo estaba consciente de que no era suficiente llegar a este país, sino que como que tenía una deuda con ella, una deuda con, con ella y con mi familia, porque creían en mí, porque sentía yo que tenía esa gran responsabilidad de venir aquí y ser exitosa. No bastaba con solamente llegar y ver de qué forma más o menos sobrevivía. Siempre la meta era... Tengo que demostrarles a ellos que todo lo que ellos invirtieron en mí, yo se los puedo remunerar de alguna manera. Y yo creo que eso es lo que siempre me ha impulsado. Siempre siento que no, no es suficiente, que todas las cosas que yo he hecho en mi vida son un paso hacia algo más. Yo todavía no me creo el cuento. Yo, yo sé que tengo un puesto privilegiado y un trabajo que muchas personas desearían tener, pero las cosas no dejan de emocionarme y yo no dejo de de darme cuenta de que para seguir aquí tengo que mejorar día a día, tengo que ser constante. Esto no es una cosa de que uno llega y se queda de brazos cruzados. Al contrario, las generaciones que vienen detrás vienen con más ánimo que uno, con más fuerza, con más energía. Entonces, para poder mantenerme yo tengo que seguir con eso, con, con esa semillita, con esa espinita de siempre querer superarme, de siempre querer ser un poquito mejor que el día de ayer.